este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 4 minutos. Empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y el tema que vamos a tratar hoy a esta hora tiene que ver con los profesores acosadores. ¿Por qué razón? Porque empezando la semana, como ustedes ya lo escucharon, pues tuvimos una denuncia de un colegio público en Santander, específicamente en Bucaramanga, en donde había estudiantes, padres de familia, incluso el defensor del pueblo, que denunciaba a casi 10 profesores de la institución de estar acosando a las estudiantes desde hace ya casi 4 años y que no había ningún tipo de protocolo o que los estudiantes seguían teniendo clase con estos profesores. Y ahí entonces empezamos a conocer una realidad a nivel nacional, en donde no es solo en los colegios públicos, sino también en los colegios privados, en donde los estudiantes están siendo víctimas de acoso. Hubo un comunicado de parte del Ministerio de Educación en donde básicamente se evidenció que son pocos los protocolos que se tienen en el país cuando una persona o cuando un estudiante tiene un profesor que lo está acosando. Hasta ahora solo hay denuncias y lo que dicen las autoridades es que hay que esperar el proceso de la fiscalía. Y mientras tanto, ¿los estudiantes qué? Mientras que falla el juez, entonces siguen con el posible acosador en sus aulas de clase. Pues hoy tenemos más denuncias sobre este tema, pero quiero darle principalmente la bienvenida a la directora o a la subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la subdirectora de Restablecimiento de Derechos del ICBF, la doctora Natalia Romero. Porque antes de escuchar los nuevos testimonios que tenemos, me parece importante, doctora Romero, que usted nos diga qué se debe hacer y existe un protocolo claro cuando usted tiene un hijo o cuando usted es un estudiante y lo acosa a su profesor para que ese profesor no le dé más clase hasta que ya pase el proceso judicial. Sí, Camila, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, los protocolos existen y todos estamos llamados a cumplirlo, tanto las entidades de nivel nacional como la ciudadanía y cualquier persona que conozca de este caso. No solamente hacer la denuncia y el reporte de la situación que se esté presentando, sino de proteger a los niños sobre cualquier otra situación. Pero que entonces, se pueda poner en contacto. Si hay esos protocolos, ¿por qué hay tantos casos? Hay tantos casos a nivel nacional, no solo en colegios públicos, sino también privados. Ahora los vamos a escuchar. Y es en donde, a pesar de que existen los protocolos, la norma dice que sí se deben aplicar, no se aplican. Y hay muchos profesores que siguen dando clase, a pesar de ser acosados de abuso sexual. Me atrevería a señalar de pronto dos posibilidades por las que están pasando. La primera, la naturalización de los casos de acoso y de violencia contra las mujeres y en general la violencia sexual en el país. Está naturalizado los actos que realizan las profesores en el caso propio que estamos hablando y se considera normalizado o conductas por las que no es necesario elevarlo a una denuncia. Y se conoce como denuncia cuando las situaciones se han agravado o ya no es simplemente, por llamarlo alguna cosa sin que sea menor, un acoso, sino que ha pasado unos casos de violencia de los otros tipos de violencia sexual. Y el segundo tal vez puede ser un desconocimiento de esos protocolos que están llamados a cumplir, y es que si bien debemos respetar el debido proceso y que se lleve a cabo la investigación, ¿qué es lo que dijo la misma ministra de Educación no ayer? Podemos poner en riesgo a los niños mientras eso pasa, o sea, no podemos esperar que se cumpla el debido proceso, y por eso estos, en el caso particular de los profesores, ellos deben ser retirados del ambiente escolar. Pero, si bien no deben perder su trabajo, porque también hay unos derechos que respetar, ellos no pueden estar en contacto con los niños. Pero le hago una pregunta, porque en el caso de un colegio público en Bucaramanga, que fue lo que suscitó todo este tema y nos llevó a ver que esta es una situación más común de lo que creíamos, la rectora del colegio dice, yo no puedo retirar al profesor. ¿Lo puede o no lo puede retirar un rector para que no siga en contacto con los alumnos? Ella no lo puede retirar de la vinculación laboral, pero sí lo puede retirar y lo debe retirar del espacio donde trabaja con los niños. Él puede realizar unas actividades administrativas, puede realizar otras labores, mientras que no ponga en riesgo la situación y la seguridad física y psicológica de los niños. Pero no puede seguir siendo su profesor de clase. Romero,
esta la rectora, pues, de esta escuela de la que habla Camila, pues estuvo aquí con nosotros al aire un buen tiempo y nos decía una y otra vez que el decreto y que la ley justamente que regula el procedimiento de control interno a ella le impedía tomar esta clase de decisión. Entonces, que ella estaba con las manos atadas y que ya le parecía muy desafortunado, pero que ya no podía hacer absolutamente nada hasta no esperar una decisión de las autoridades. Entonces, queda claro en este momento que la rectora no está diciendo la verdad, Camila, y que ella sí tenía otros mecanismos para proteger a los estudiantes que estaban bajo su cuidado. Claro. Y uno de los entornos protectores por naturaleza de los niños son los colegios. Es justamente ahí donde se les debe brindar protección. Ahí hay un concurso de derechos, digamos, está el derecho al trabajo, el derecho al buen nombre, el derecho al que lo lleve, pero nunca, y los derechos de los niños priman sobre la Constitución. ¿Podría entonces esta rectora responder si algo le vuelve a pasar a una de estas niñas después de haber, claro, digamos, expuesto la denuncia, después de que la rectora conocía de este procedimiento? ¿Podría la rectora responder por omisión a un delito que le pueda ocurrir a esta niña? Debe ser las autoridades, digamos, el que le inicien a ella un proceso en el marco del proceso disciplinario si ella no hizo la debida observancia de las acciones que debía tomar para proteger a los niños en ese entorno escolar. Pero miren, esto estaba pasando en un colegio público en Bucaramanga. Esta fue la denuncia que Diana nos trajo el lunes de esta semana. Pero esto no pasa solo en los colegios públicos, pasa también en los colegios privados. Y a veces es muy difícil porque no se conocen los protocolos o porque simplemente no le creen a la víctima, no le creen a la estudiante cuando es acosada, o simplemente la estudiante pues le da temor denunciar. Y temor denunciar, ¿por qué? Porque cuando usted es víctima de acoso, pues no tiene las pruebas. Usted no está grabando al violador o no está grabando al que la acosa, porque usted no espera que eso le vaya a pasar. Y por eso es tan difícil denunciar un caso de abuso sexual frente a las autoridades. Hoy nos acompaña en cabina Mariana Bojanini Daza. Mariana Bojanini Daza tiene una denuncia que hacer frente a una historia que ella le sucedió, precisamente en un colegio privado en Barranquilla. Y quiero darle la bienvenida y primero, Mariana, pues darle las gracias y felicitarla por ser valiente, porque yo sé que denunciar abuso sexual es muy difícil y sobre todo viniendo de una ciudad tan conservadora y en donde todo el mundo se conoce con todo el mundo. Así que bienvenida, Mañanas Blue, gracias por atendernos y por estar aquí. Hola, ¿cómo están todos? Gracias por invitarme. Mariana, ¿a usted qué fue lo que le pasó? ¿Cuál es su historia en Barranquilla? Bueno, yo estoy en un colegio muy conocido de Barranquilla, el Marymount, y pues hoy vengo a denunciar caso de abuso sexual con un profesor cuando tenía 12 años. ¿Usted cuántos años tiene, Mariana? Ahora mismo acabo de cumplir 22. Acaba de cumplir 22 años. ¿Y por qué denunció? ¿Hace cuánto denunció? ¿Es la primera vez que usted denuncia este caso de su profesor cuando usted tenía 12 años? Pues precisamente como mencionabas, era muy difícil en este entorno de Barranquilla decir nada. Pues como te mencioné, yo era muy pequeña, tenía 12 años. No entendí mucho lo que pasó cuando sucedió. Como fue algo gradual, fue algo de muchos años. No fue algo espontáneo, no fue un ataque así de la nada. Este era un señor que pues no era profesor de mi colegio específicamente, pero daba clases de tutorías después del colegio en la casa, recomendado por padres de familia, recomendado por los mismos estudiantes del colegio, y se movía por este colegio específicamente mayor. Es decir, a usted terminó teniendo tutorías con ese profesor porque sí, en el colegio se lo recomendaron, o porque lo recomendaron otros padres de familia del colegio. En el colegio no lo recomendaban el colegio, pero lo recomendaban los padres de familia del colegio. Pues le daba clases como a 7 de mis amigos de mi clase, como que era muy común. Pues sí, él iba a tu casa y no sé qué, y resultó después como de 2 años a comenzar a salir un poco de cuentos de él. Varias niñas lo comentaron a sus padres y se abrió una investigación en la fiscalía, pero pues como no hubo una denuncia en específico por el que dirán, por el no querer hacer un show público, un show mediático, no se dijo nada, y tristemente pues hoy en día estoy aquí lista para contarlo porque él sigue dando clases. Y él sigue dando clases y sigue siendo recomendado por el colegio y por padres de familia para que vaya y dé tutorías en las casas de los estudiantes.
Sí, él sigue siendo recomendado pues por los mismos estudiantes porque no saben, por como nadie ha dicho nada, nadie se atreve a hablar, la gente no sabe y lo sigue recomendando y él sigue yendo a las casas y siguen exponiendo a sus hijos pues a estos peligros que no saben que entran a sus casas. Pero Mariana, cuéntenos a usted qué fue lo que le pasó. Pues yo todavía no estoy lista para contar toda la historia. No, ni más faltaba. No voy a mencionar nombres todavía. Pero pues digamos que yo a mí no me iba muy bien en matemáticas y a un amigo le pedí, yo necesitaba mucha ayuda después del colegio para los exámenes y eso, pues le pedí ayuda y él comenzó a ir a mi casa a darme clases de matemáticas, normal. Y yo era una niña muy pequeña, pues todavía no entendía nada de nada. Porque usted tenía 12 años en ese yo entonces. Yo tenía 12 años cuando lo conocí, pues cuando me comenzó a dar clases. Y pues comenzó muy normal, como que comenzó una manipulación emocional, como él comenzó diciéndome, tú vas a ser una de mis pupilas, como que esa era su vuelta. Él tenía un selectivo grupo de niñas, que era la que, no sé si niños, porque también le daba clase a niños, pero solo conozco nombres de otras niñas que también, que tampoco voy a revelar por respeto. Y pues nada, como que él te decía, yo tengo este grupo de niñas, entonces yo las ayudo con las cosas y les cumplo sus deseos y les cumplo lo que sea que me digan, yo hago algún tipo de magia. Pues hoy en día que en retrospección veo, pues me imagino mucho que era algo como brujería. Uh-huh. Y pues nada, o sea, como que en plan, quiero pasar el examen, entonces él hacía algo y tú lo pasabas. Cosas así súper raras. Y pues un niño chiquito se cree eso. Como que uno cae en el cuento, uno en verdad como que no ha vivido nada sexual, no ha tenido experiencias, no sabe qué es que te comienzan a tocar en lugares indebidos. Como que yo cuando me comenzó a pasar... no lo veía como algo sexual para nada. Yo lo veía como algo mágico que le estaba haciendo para ayudarme ya. Y sé, pues, aún así para ganarse mi confianza, él me mostraba los mensajes en el celular de las otras niñas que yo conocía porque también iban a mi colegio. Entonces como que se formaba un vínculo y una relación que para él obviamente era sexual, pero para uno era más como de confianza. Es decir, este tipo de relación que este tutor y este profesor tenía con usted en su casa, lo tenía exactamente igual con otras estudiantes también de su colegio en Barranquilla. Sí, con muchas. Y esto pasó pues en muchas generaciones. O sea, en mi generación conozco como a 5, pero mucho mayores que yo, también de mi mismo colegio, también sé que hay, como que esto, él está hace rato haciendo esto y es impresionante porque pues en el colegio, por ejemplo, se ha hablado del tema. Mariana, ¿y en el Marymount de Barranquilla qué han hecho? ¿No han hecho absolutamente nada en el colegio si son tantas niñas que están siendo víctimas de un tutor que están recomendando? ¿No han hablado con los padres de familia? ¿Seguir ahí sí protocolos a pesar de que no sea un profesor dentro de la institución? Pues cuando pasó hubo el protocolo de avisar, como que corrió la voz y habían rumores, pero nada concreto porque nadie salía concretamente a decir, hey, a mí me pasó y fue así, como que ya yo sentí la responsabilidad de salir a decir algo. ¿En qué momento usted dijo, yo voy a contar? Porque esto usted dijo no fue inmediato, sino fue paulatino. Y fue, usted empezó cuando usted tenía 12 años. Sí, fue como de los 12 a los 14 años. A los 14 años que se acabó, pues mis papás se dieron cuenta, gracias a Dios, por una investigación de la fiscalía, pero no terminó en nada tampoco. Yo decidí decir algo porque me lo encontré el año pasado en mi casa. Estaba llegando a mi casa normal en la noche y me lo encontré, pues iba a darle clases a dos niños que estaban dos grados abajo mío. Y pues obviamente yo en ese momento, o sea, yo había pasado casi toda mi juventud tratando de olvidar el momento, como muchas con las que hablé que también estaban haciendo lo mismo. Y justo cuando yo lo veo ahí, pues todo el trabajo que había hecho se desmoronó y dije, ¿cómo es posible que él siga pudiendo presentarse aquí en mi casa?
¿Y por qué estaba volviendo a su casa? Ah, porque se lo encontró en un edificio, sí, un edificio a darle clases, claro, a otra estudiante. A otros dos que estaban dos grados abajo mío. Permítame algo que no entiendo. Usted dice, éramos muchas a las que este señor les daba clases y pasaba exactamente lo mismo que pasaba conmigo, sí, pero no se conocía nada, no se decía nada, por cuenta de que pues daba vergüenza, daba temor, sí, en la sociedad barranquillera. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó para que no se dijeran las cosas y simplemente se guardaran las formas? Yo creo que no solo en la sociedad barranquillera, pero cuando algo te pasa así, cuando tú eres muy pequeña, a ti te toma un poco de tiempo como asimilarlo, entenderlo, después procesarlo. Y mucha gente como que opta por no hacerlo. Uno opta por querer olvidarlo y fingir que no pasó. Entonces uno no habla de eso. Pero hay que hablarlo porque pasa mucho y sigue pasando. Y si uno no dice nada, no va a parar de pasar. Pero ahí es donde yo le pregunto a usted, doctora del ICBF, y es, en esos casos, en el caso de Mariana, ¿qué se debe hacer? O sea, acá estamos hablando de un colegio privado, estamos hablando de un tutor que va a las casas, que estaba pasando con varias niñas, digamos que ahí pues no entra la tutoría del Ministerio de Educación, pero sí debe haber algo que se le diga a un menor de edad, que se le diga a un padre de familia cómo actuar en estos casos. Sí, todos tenemos la responsabilidad de actuar y no importa el ámbito en el que ocurra. No, la ruta que existe para el reporte de estos hechos empieza por el que primero tenga conocimiento. No necesariamente tiene que ser una autoridad. Si ocurre en el colegio, deberá ser el colegio, sea privado o público. Si el ICBF es el que primero tiene conocimiento, él es el quien debe activar la ruta, o quien quiera que tenga la conocimiento de los hechos que están sucediendo, lo debe hacer. Los tres sectores involucrados principalmente en poder dar la atención a las víctimas son el ICBF, si es para niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de Salud, porque entiéndase que la violencia sexual tiene muchas formas y el acoso es una forma de violencia sexual, y la violencia sexual debe ser tratada como una urgencia médica, como lo que es, y el acoso es la puerta de entrada para muchas otras situaciones. Entonces nosotros debemos involucrar al sector salud y también a la fiscalía y a justicia para que haga las investigaciones. Lo que nos estaba comentando ahora, digamos que es una radiografía de lo que pasa no solamente en Barranquilla, sino en nuestra sociedad, y es la naturalización de los hechos y que las víctimas demoren un tiempo en entender su condición de víctima y uh-huh. sentir culpabilidad en un principio. Y creo que esa es la primera transformación social a la que debemos hacer, porque correcto. Nunca van a ser culpables, pero se tilda de lo que pueden hacer las situaciones en el entorno en el que ocurrieron los hechos, y se trata de buscar el culpable donde no lo es, y los niños jamás lo van a hacer. En estos casos, seguramente muchos, ustedes sabrán, no, las investigaciones no llegan al final o no se conducen a lo sí. que uno esperaría que sean las sanciones judiciales, penales en la fiscalía o en los entornos escolares a lo que debe ser, porque es muy difícil para la víctima mantenerse ahí. Existen procesos de revictimización, vuélvale a preguntar los hechos, tiene que ser ella quien esté o él quien esté demostrando que las cosas ocurrieron y no al contrario. Y creo que hay varias cosas en las que hemos avanzado jurídicamente y normativamente, pero nos hace falta ponerlo en el contexto social y en la vida real. Cualquiera que conozca si es un colegio privado o es un colegio público, lo tiene que poner en conocimiento de las autoridades, y eso es indistinto. O sea, no, seguramente hay unas implicaciones distintas dentro del magisterio y demás, si quienes están siendo los ofensores o los agresores pues se encuentran vinculados a la función pública, pero independientemente cualquier persona debe ser judicializada e investigada y responder por los hechos. Mariana, ¿usted quería decir algo? Yo creo que lo primero que había que cambiar es hay que abrir una conversación en los colegios, porque uno como estudiante, uno no se siente seguro de hablar de esos temas. Por ejemplo, yo en mi colegio nunca hubiera ido a hablar con la psicóloga, y mucho menos de esto que me estaba pasando. Me parece importante que gente como ellos, o sea, yo que estudié en su mismo colegio, que pasé por sus mismas cosas, salga a hablar y salga como que a concientizar de que es un problema que está pasando y sigue pasando, y que hay que hablarlo,
para que más gente se atreva. Y porque es que los que tienen que tener miedo son ellos, no nosotras. Exacto. Pero mire, es muy importante lo que estamos escuchando, porque evidentemente se tiene que abrir una conversación en el colegio. Pero lo que vimos y el caso que llevamos estudiando toda la semana en esta escuela en Bucaramanga, la conversación se abrió, las niñas hablaron. Hablaron, salieron, mostraron fotos, mostraron pruebas, se abrió una investigación en la fiscalía hace 4 años, no pasó nada, hay una investigación en control interno, no pasa nada, la rectora tiene los profesores dándole clase a las niñas. Entonces usted dice que es un problema social porque se ha avanzado en el tema jurídico, pero lo que estamos viendo es que ni en el tema jurídico ni en el institucional se está avanzando, ni en el social ni en ningún lado, porque estamos viendo que obviamente que hay que tener una conversación abierta, pero incluso con conversación abierta no está pasando nada. Entonces ustedes como ICBF, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? Ya saben que la fiscalía no pasa nada, que el control interno no hace nada, y las niñas están en este momento siendo amenazadas por profesores en su integridad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sí, digamos, los desafíos son muchos. En ese caso en particular, hoy justamente también pues gracias a las denuncias que se han puesto y la relevancia que ha tomado el caso, se encuentran en este momento desde el ICBF, desde la Dirección Nacional, hay personas allá, el defensor de familia que claro, es quien debe tener conocimiento. Claro, pero 4 años después. 4 años después y después de que se conoció en un medio de comunicación, que es lo que no debería pasar. No, pues estamos de acuerdo en que no es ni el momento oportuno, porque seguramente hay víctimas por esa negligencia en haber llegado tarde. ¿A usted le parece normal, por ejemplo, que la ministra de Educación no haya salido a hablar, que no quiera pasar al teléfono, que haya sacado un comunicado? Es decir, esto no es prioridad para el ministerio, uno no entiende muy bien qué está pasando. O sea, con un comunicado diciendo que espera celeridad no ha habido, y la ministra no está aquí, la invitamos, la llamamos y simplemente no quiere pasar al tema. ¿Esto no debería ser de la primera agenda del Ministerio de Educación? Y precisamente por eso es que uno tampoco se siente 100% segura de decir, sí, mira, me pasó a mí, denunciemos. O sea, ¿cuál va a ser la repercusión? Denuncia. ¿Y qué? Seguramente esa es una de las principales razones, como usted lo está diciendo, por del temor en hacer la denuncia y de decir, me someto a un proceso de investigación en el que la probabilidad de revictimización es muy grande para que finalmente no pase nada. Y eso lo demuestran las cifras. Yo creo que no es, ni siquiera es de considerar si debe o no ser un tema de primera importancia, es que lo tiene que ser. O sea, no debería haber una consideración en si lo es o no, porque las cifras, digamos, y las situaciones que viven los niños no los están diciendo hoy en día. Las vulneraciones y las violencias sexuales son una tasa que, digamos, nos hace estremecer a todos. Nosotros hacemos nuestra labor, seguramente lejos de ser lo que le da la respuesta en el momento en que debe ser. Tratamos de trabajarlo de manera articulada con las otras entidades y fortalecemos sobre todo nuestro quehacer desde el ICBF, que es un poco, y en lo que hemos avanzado, podría decirlo, un poco en los últimos 2 años en nuestro lineamiento de la atención a víctimas de violencia sexual, niños, niñas y adolescentes, y es empezando por entender las afectaciones que esto tiene, normalizar una situación como el acoso y dejar que esto pase y que evolucione hasta que llegue a una violencia sexual, a un acceso carnal, a una situación distinta. Las afectaciones que eso tiene son infinitas. Claro. No solamente en la salud física, sino en la salud emocional de los niños, y como sociedad, que nos tiene justamente en este problema, en la que naturalizamos, no atendemos cuando tenemos que atender, las personas demoran 4 años, cuando yo quiero atender a una víctima en esta situación también es difícil, porque es decir, ¿cómo identificamos las situaciones por las que está viviendo hoy 4 o 5 años después, cuando una persona adquiere otro grado de madurez y decide, voy a denunciar? Pero todos, digamos, la respuesta es decir, pedimos celeridad. Yo también podría decirlo y tengo la obligación como funcionario público de llamar al sector justicia y decir, necesito que actúen con celeridad con los casos de los de violaciones de los niños. Y también niños. Al ministerio, no solo a la justicia, porque obviamente sabemos que la justicia es mucho más demorada, pero sí se pueden tomar decisiones administrativas. Pero mire, si esto, acá estamos oyendo una historia de una estudiante, pero también le pasa, por ejemplo, a las profesoras, les pasa a personas en el trabajo y también con profesores. Por eso tenemos otra historia, y es la de Yajaira Linet Cañón, que está con nosotros hoy aquí en cabina en Mañanas Blue. Yajaira, bienvenida. Y gracias también a usted por acompañarnos. Camila, muchas gracias por la invitación. Me disculpo por mi voz, estoy un poco afectada. Yara Linet Cañón. Yara. Y yo le dije Yajara. Sí, Yara. No, o sea que aquí no suena la H. No. Yara. Pero para mí ahí no era muda. Porque yo le dije Yara. Camila, muchas gracias por la invitación. A Diana también muchas gracias. Mariana, te quiero felicitar. De verdad, gracias por esa valentía, porque realmente es un infierno denunciar en Colombia. Es un infierno. ¿A usted qué fue lo que le pasó? Yo soy comunicadora social periodista de profesión y ingresé en el 2015
a trabajar en la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que es la organización sindical más importante de Cundinamarca del Magisterio, filial a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es decir, FECODE es, acoge a toda la nación del Magisterio Oficial de Colombia y tiene sus filiales en cada departamento. ADEC es la de Cundinamarca. Uh-huh. Allí se renueva su junta directiva cada 4 años. Resulta que para el 2018 tenían votaciones para renovar la junta directiva. Llegó una nueva junta directiva. Durante esos 4 años anteriores aproximados que yo llevé trabajando en ADEC, solo recibí felicitaciones, recibí buenos comentarios de mi trabajo, y mi jefe inmediato, que era Miguel Antonio Camacho, un hombre muy respetuoso y que siempre me ayudó, digamos, en mi aprendizaje laboral con todos los temas magisteriales, siempre resaltó mi trabajo como comunicadora social periodista. Luego, pues, se hizo las votaciones, llegó un nuevo presidente y una nueva junta directiva a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, eligiendo nuevos directivos y quedando, repitiendo, digamos, la dirección, porque fueron reelegidos 4 directivos de ellos. Esos 4 me conocían, pues, con anterioridad. Infortunadamente salió mi jefe de comunicaciones, que era Miguel Antonio Camacho, y quedó Rodrigo Peña. Rodrigo Peña fue testigo de muchos de los actos de acoso sexual a los que me vi sometida por parte del nuevo presidente que había llegado después de esas votaciones, que se llama Nilson Almanza Montero. Este hombre, desde que me conoció, desde que me vio, desde que me presentaron, intentaba tocarme, saludarme de beso, y cada vez que me saludaba me apretaba hacia su pecho. Me tocaba debajo de la mesa porque presentábamos el programa del Magisterio de Cundinamarca en radio, en una dial muy conocida a nivel nacional, no sé si lo pueda decir. Sí, adelante, tranquila. En Todelar. Ajá. Los sábados, y presentábamos el programa. Mi función era, pues, organizar el programa durante la semana y se emitía los sábados en Todelar. Él se hacía al lado mío y, pues, yo tenía el mouse, pues, del computador donde tenía todo mi programa organizado, y él trataba de tocarme la mano, de rozarme, siempre se la quité, me daba desprecio absoluto, repugnancia absoluta a ese señor. Perdón, aparte, yo tenía o tengo mi bebé muy pequeña, ella apenas tiene 3 añitos ahora, entonces estaba todavía en el tema de maternidad, de amamantar, estaba todavía en ese tema, y muchas veces le dije que no me molestara. Bueno, yo, luego de ser profesional, ingresé a la Escuela de Policía, de Cadetes de la Policía General Santander. Soy alférez retirada de la policía. Empecé a ver los comportamientos de acoso sexual, porque pues ya los reconocí, y dije, tengo que tener pruebas, porque si voy a poner una denuncia, no me van a creer, y por el contrario, me van a demandar, después yo voy a ser la culpable. Y entonces traté de recopilar las pruebas que más pude, pero pues hay algo que es muy cierto, y es que llegar a grabar un comportamiento de acoso sexual, porque cuando hay abuso sexual, pues se pueden tomar, digamos, exámenes médicos y demás que comprueben el abuso sexual o el acceso carnal violento. Pero cuando hay acoso sexual, que son esos gestos explícitos, esos tocamientos, esos roces, esas invitaciones de manera sexual o comentarios sexuales, pues es muy difícil uno llegar a recopilar ese tipo de material. Claro, pero además, sobre todo cuando un tipo de comportamientos que estuvo normalizado durante décadas históricamente, en donde los hombres hoy están diciendo es que hoy nos está culpando por algo que antes era normal. Por galantear. Sí, algo que antes era normal, pero que nunca estuvo bien. No. Que antes se considerara normal que a usted en el trabajo le cogieran la mano, que a usted en el trabajo le dijeran, ay, ¿cómo estás de bonita?, no quiere decir que eso no estuviera, que eso estuviera bien. Lo que pasa es que ahora estamos siendo conscientes y se le está diciendo a los hombres, oiga, eso no está bien, eso no es correcto, así usted lo hubiera hecho durante décadas y eso hubiera sido permitido y fuera la norma.
es que hasta el 2008, y gracias a la ley 1257 de la no violencia contra la mujer, fue establecido como delito el acoso sexual. Esos comportamientos, para mí personalmente, asquerosos, que algunos hombres tienen, y sobre todo cuando hay, y ojo a esto, cuando hay jerarquía laboral. Claro, claro, Yara, pero ¿qué fue lo que pasó después de que usted tomó la decisión de denunciar con este profesor? ¿Qué dijo FECODE? Tuve los materiales probatorios, tal, fui a la fiscalía, primero fui a DEC, digamos que tuve todo el proceso de la ruta que se debe tomar, fui a la Asociación de Educadores de Cundinamarca y frente a sus directivos, grabé también la entrada frente a los directivos y les informé de lo que estaba pasando, todos quedaron pues como atónitos, pero eran directivos nuevos que apenas estaban ingresando y su mayoría dijo lo que diga la Fiscalía General de la Nación. Se lavaron las manos y según ellos, y pues sí existen, hay unos estatutos que no les permite decirle a él retírese del cargo mientras se avanza la investigación. Ah, o sea, en FECODE al... En ADEC. Y en FECODE, cuando me dirigí pues a FECODE y FECODE se enteró porque esto ya ha salido por otros medios de comunicación, FECODE también sacó un comunicado muy parecido al del Ministerio de Educación diciendo que ellos rechazaban cualquier violencia contra la mujer. Es más, yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que se le hizo el día de ayer al presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, Nelson Alarcón, y me impactó un poco que dijera que no tenía conocimiento de una denuncia en Fiscalía General de la Nación en contra de uno de sus afiliados. O sea, de un presidente de una de las asociaciones más importantes de Cundinamarca, él lo conoce, él tiene conocimiento de esto. Yara, hablando de este señor, retornemos al personaje Nilson Almanza Montero, que es la persona que está demandada por usted. Usted, en el momento de hacer la denuncia, de hacerlo público, ¿tuvo testigos? ¿Usted habló con otras personas a ver si había otras personas que también fueron acosadas? Porque generalmente este tipo de personajes actúan con base en un patrón y no lo hacen solamente con una sola persona. Sí, de hecho, después de recopilar pues mi material, tuve que grabar a mi jefe de prensa, Rodrigo Peña, porque él me lo dijo en varias ocasiones, él es el jefe y pues no es que si yo hago algo pues me va a echar. O sea, su jefe directo sabía de esto, sabía, pero no le ayudó a denunciar porque dijo, me echan. Sí, yo lo grabé en una ocasión donde dijo, Yara, pues sí me he dado cuenta, pero ¿yo qué puedo hacer? Uh-huh. De hecho, ese material ya lo tienen los medios de comunicación, no lo podemos publicar porque es material del proceso de investigación. Está en reserva. Pero yo lo tengo en los medios de comunicación porque he sentido miedo por mi vida. Hay otro proceso que se está llevando en la fiscalía y este periodista dice y tiene pruebas de que lo han amenazado en su vida, lo han amenazado de muerte, pues. Entonces yo temo por mi seguridad, por mi vida, y he dejado todo ese material que yo recopilé en solo 3 meses, porque de octubre a diciembre, en diciembre salimos a vacaciones, llegué en enero, y en enero él me dijo, bueno, ¿y usted al fin qué? ¿Va a ser mi novia o no? Yo le dije, ya le dije que no. Y me dijo, entonces tenemos que revisar el contrato. En ese momento tomé la decisión de ir a la Fiscalía General de la Nación. Pongo la demanda y Nilson Almanza Montero, siendo presidente de ADEC, se reúne con la fiscal de ADEC, se llama Carmen Elena Duzán y también es profesora, y me reúnen luego de una junta nacional de FECODE, yo la estaba cubriendo, y me dicen, obviamente yo estaba grabando, y me dicen, no denuncie, es que él la estaba galanteando, por eso usted es muy bonita, es que usted es muy bonita y a donde vaya la van a galantear y le van a decir y no sé qué, y él me dijo y en esa grabación está, ni aquí ni en Cafarnaún que un hombre le proponga a una mujer va a ser un delito. Y yo le dije, aquí o en Cafarnaún, yo no sé, estoy hablando de Colombia, pero hay una posición jerárquica y usted es mi jefe, usted es el presidente además, de la asociación. Pero además usted está jugando con mi contrato y me está diciendo que si yo no acepto ser su novia, entonces vamos a revisar el contrato. Y además, en esa grabación también está cuando yo le digo,
muchas veces le dije no. Y usted insistió, y él guarda silencio. Pero además acá hay un caso, Pombo, y se los pregunto a los compañeros de la mesa de trabajo, de cuántas veces no ha pasado en una oficina, en un colegio, que otros son testigos del tipo de acoso, del abuso, y no dicen nada por temor a perder el puesto. O sea, esto es pan de cada día, pero además pan de cada día la respuesta que recibió Yahara de... pues que eso es galantería y que aquí en ninguna parte del mundo la galantería pues es un delito. Y entonces ahora resulta que los hombres nos están diciendo a las mujeres que ustedes ahora no se les puede decir ni un piropo por cuenta de que es que ahora es acoso. No, es que no se puede. Y muchísimo menos si viene acompañada de una extorsión. Es decir, el hecho de uno hacer valer una posición de poder, de jerarquía o lo que usted quiera para lograr conseguir unos resultados, en este caso sexuales, pues es doblemente asqueroso y me perdonan la palabra. Entonces, aquí no se trata de normalizar una cosa o una conducta porque en el pasado lo fue. Yo creo que ni siquiera en el pasado el hecho de extorsionar, de presionar indebidamente a una persona para lograr algún objetivo fue correcto, fue lícito. Yo creo que eso nunca lo ha sido. Y si así lo hubiera sido en el pasado, que no lo creo, pues no puede ser causal justificatoria en el presente. Con lo cual, lo que estamos haciendo con este tipo de programas es lo correcto, una narrativa absolutamente sólida sobre qué es correcto y qué es incorrecto desde el punto de vista del acoso sexual. Pero mire, acá estamos hablando de los profesores, de cómo existen en Colombia profesores acosadores que además pues tienen una posición de poder, porque cuando usted es profesor, tiene una posición de poder con sus estudiantes. Pero no solo orgánica. De autoridad intelectual, digamos, de ejemplo, de posición, exacto. Y también es garante de los menores porque están bajo su custodia al final y son menores, entonces que tiene que proteger. Entonces es como una conducta sistemática que estamos viendo en donde se protegen los unos con los otros, desde el magisterio, desde el sindicato, desde la rectoría y todos se lavan las manos diciendo, no, es que la fiscalía, es un actuar que estamos viendo que es un común denominador en todos estos casos, es el mismo actuar. Pues es hasta la propia ministra de Educación. Exacto. Que dijo, hay que esperar y estamos de la mano con la fiscalía hasta que tengamos resultados. Y no solamente la ministra, Camila, sino que también nos pusimos en comunicación precisamente con el actual presidente de la Asociación de Profesores de Cundinamarca, y él dice exactamente lo mismo. Él dice, nosotros rechazamos lo que está pasando, rechazamos lo que le pasó a esta periodista, pero nosotros no podemos hacer nada más allá hasta que la fiscalía resuelva. Y lo que dice, le digo yo, pero venga, ¿no lo pueden sacar de la asociación? Y él dice, no, los estatutos no nos permiten, entonces él ahora es el vicepresidente. Entonces hágame el favor, pasó de presidente a vicepresidente en la escala. Y él sigue yendo normal a la asociación. Parece que tuvieran todos el mismo comunicado de prensa. Exacto. Parece que todos tuvieran el mismo comunicado de prensa y respondieran de la misma forma ante estas denuncias y no pasa nada. Y mientras tanto, el caso que nos están contando, esas personas siguen en su puesto haciéndole esto a otras personas. Esto es lo grave. En este momento hay muchas mujeres, niñas en peligro. ¿Y cuántos años se demora el proceso de la fiscalía? O sea, ¿cuánto espera uno? ¿Cuánto más vamos a esperar? Es que el punto es que no tienen que esperar. Ese es el punto. Yo creo que no se puede tomar una determinación condicionada a que una persona, en este caso fiscal, procurador, lo que usted quiera, tome una decisión. Yo creo que bien ha dicho la subdirectora de protección del ICBF que hay unas medidas concomitantes, pues claro, hay unas medidas previas, incluso hay unas medidas concomitantes cautelares inmediatas que garantizan de manera efectiva y real los derechos fundamentales de unos niños que por demás tienen protección especial en el ordenamiento constitucional. Entonces no hay que esperar, y perdón, me le metí, Mariana, pero es que eso es lo que estamos tratando de destruir a través de estos micrófonos. Claro. No tenemos que esperar a nada, no. Necesitamos actuaciones, actuaciones proporcionadas. Claro, Rodrigo, pero también es esa cosa cultural, porque es, exacto, que no vamos muy lejos, Camila, recordemos hace poquito el incidente que hubo en Medellín con la persona que fue designada para ser director de los eventos otro, del libro. Otro profesor, Zuluaga. En este caso universitario, otro profesor, pero profesor. Profesor, sí, claro, profesor universitario de universidad pública, de universidad privada, sí. Y en la carta en que él dimitió de la designación como director de la fiesta del libro, lo que él dijo era que él asumí esos actos como galantería, es decir, él en ningún momento dijo no lo hice. Él no dice no lo hice ante las denuncias que fueron publicadas por Morada Radio. Él no dice no lo hice, sino que él dice yo tomaba eso como galantería, y había una serie de comportamientos denunciados que obviamente uno dice eso no es galantería, pero es algo que está naturalizado y que también precisamente acá no solamente estamos hablando de protocolos, sino que hay que desnaturalizar comportamientos que no están bien, que eso no está bien, además cuando hay una estructura de poder, como bien lo dice Yara.
Pero Ana Cristina y Camila, a mí me surge una duda oyendo las terribles historias que nos están contando. ¿Hasta qué punto la galantería se transforma en acoso? Porque también ustedes tienen como mujeres hacernos una pedagogía a nosotros los hombres, para entender, más allá del señalamiento, es cómo nosotros podemos romper la barrera o dividir la barrera entre acoso y galantería. A ver, doctora Romero, usted que es la experta, para que esta pelea la tenemos constantemente con nuestros compañeros, porque nos dicen, además, incluso un acoso verbal, en donde las mujeres cuando denuncian esto y dice, no me trate así, entonces que usted es una feminazi, ya está rompiendo toda la galantería, ya se está perdiendo el romanticismo. ¿Cómo les hacemos entender en qué momento empieza a ser acoso? Yo creo que ese es nuestro principal desafío y oportunidad, que estemos teniendo conversaciones como estas y rompiendo esos paradigmas. Me parece importante que lo marquemos en las violencias basadas en género. Ese es, digamos, donde nace todas estas situaciones y cómo hemos visto que a la mujer se le puede atacar de distintas formas y se naturaliza la situación. El acoso sexual produce intimidación, hostigamiento, humillación. Ninguna persona que se sienta acosada le va a parecer que tan chévere lo que le dijo y que en serio sí me queda linda la blusa. No. Y normalmente esas situaciones están acompañadas de lo que ustedes ya han nombrado, que es un aprovechamiento de la autoridad. Y no es solamente autoridad en términos jerárquicos y de poder, sino personas que tienen la posibilidad de ejercer unas jerarquías en términos morales, ¿no? El profesor siempre va a ser una persona a la que uno merece respeto. También nos pasa los casos de violencia sexual que suceden en el marco de las familias y de las personas que tienen mayor confianza con los niños, precisamente por eso, porque han desarrollado una jerarquía de confianza moral en el que se respeta al padre, se respeta al tío, se respeta al amigo de la familia, y eso hace que haya dificultades en denunciar, pero no solo en la denuncia, sí, que es el paso siguiente, sino en reconocerse que eso es lo que está pasando. Así como nos están preguntando, bueno, ¿cuándo es galantería y cuándo es acoso? A la víctima le pasa. ¿Cuándo será que era de querido que me lo estaba diciendo y cuándo no? Y es claro que la víctima reconoce que hay humillación, que hay maltrato, que ha dicho claramente que no lo Romero, quiere pero, y se ha intentado y la persona insiste. La persona no debe insistir nunca. Decir, cuando lo ha comentado, posición, como lo dijo Yara, es claro, si usted se le quiso acercarle a tocar su mano y ella dijo que no, no es galante, intentemos una segunda vez a ver si me parece. Cuando se responde que no, es que no. Y las mujeres tienen, digamos, conocen cuando esa situación se está presentando y por eso se reacciona de esa forma. Oscar. Esa posición de poder es fundamental en estos casos porque hay una jerarquía. Por supuesto que la persona que está en condición de subordinada se va a sentir siempre agredida de alguna forma. Pero me llama mucho más la atención en el caso cuando son menores. El testimonio de Mariana es impresionante porque muestra una acción criminal por parte de una persona que está gozando de libertad, por ejemplo, en estos momentos, y sigue comportándose de esa forma. Sí. Entonces yo quisiera saber, doctora Romero, en estos casos, ¿cómo hacer para que la impunidad no termine abrazando y protegiendo a estas actuaciones criminales? Porque claro, uno escucha testimonios de niñas, de jóvenes, de menores, que constantemente están diciendo, me está pasando esto, pero no pasa nada con su tragedia, con su drama. ¿Cómo hacer para que la justicia realmente opere en estos casos, doctora Romero? Bueno, digamos que se me escapa un poquito del ámbito del tema de la justicia. Creo que no a nadie puede lavarse las manos en decir que no me corresponde, pero también es difícil para nosotros adelantar las acciones en ese marco. Yo quisiera decirles que antes de que, y que esa es una ruta independiente, o sea, lo que pasa en el términos judiciales es independiente a la atención que como Estado debemos brindarle a los niños y en el caso particular del ICBF. El ICBF no se detiene a pensar si el agresor era o no era, si resulta que después de que surtió la investigación quedó libre o se declaró inocente. La atención se brinda y se debe brindar desde el momento mismo en el que se conocen los hechos. Y sobre todo hacer énfasis en lo que es la atención psicosocial y ese respaldo que se le debe dar en los diferentes procesos de la atención, desde el reconocimiento
como víctima, identificar sus afectaciones. Todas las afectaciones son distintas y la violencia sexual causa afectaciones en todos los ámbitos. Sí. Para algunas víctimas será más evidente en una situación, puede ser temas de salud física, otros temas de salud mental, pero incluso el reconocimiento, como lo ven sus familias, como los ven la comunidad, el señalamiento que existe, son afectaciones que debemos trabajar desde ese acompañamiento psicosocial. Vamos, que lo que pase con el agresor es importante como sociedad y como Estado para que invite a más personas a denunciar, para que el delito se reduzca, pero la atención se debe brindar independientemente de lo que se haga judicialmente. Y yo, digamos que antes de que de pronto se nos acabe el tiempo, sí quiero aprovechar a decirles que, además de lo que ustedes les han dicho que son valientes, es que esto salva vidas. Esto en conocimiento público no es solamente para que la gente lo conozca o se escandalice o lo lleguemos a la judicialización, es que hay personas que detrás de estos acosos están sufriendo unas afectaciones psicológicas muy grandes. Las conductas suicidas relacionadas con estos hechos son altas. Las enfermedades físicas, la anorexia, los trastornos alimenticios que pasan después de un acoso o un abuso son muy fuertes, y si no los identificamos y atacamos, pues no es solamente un tema de casos y de denuncias, es de vidas que se están poniendo en riesgo porque como sociedad decidimos no mirarlo o hacerlo a un lado o naturalizarlo. ¿Qué es lo que le pasó a Mariana? Que decidieron no mirarlo, no denunciarlo, y Oscar, muchas veces, como pasa en Barranquilla, es que no, porque el qué dirán, porque qué dice la sociedad barranquillera, entonces no decimos nada, no denunciamos. Hay un profesor, un tutor, que sí, que es un acosador y que sigue dándole clases a otros menores. Yo creo que lo único... Claro, Camila, y mientras tanto, estas menores están siendo... vejada de toda forma, es decir, no hay manera de que estas personas víctimas se defiendan. Yo creo que la única manera no les creen muchas veces. La única manera en la que nos podemos defender, no solo las mujeres, sino también cualquier menor de edad, porque no solo le pasa a las niñas, también le pasa a los niños, y la única manera, tristemente, pues para tratar de alcanzar un poco de justicia es hablando públicamente. Una repercusión pública que de pronto acelere ese proceso. Pero Mariana, ¿en algún caso usted ha mencionado el nombre de esta persona? ¿Lo ha hecho público? ¿Qué está pasando? Porque lo que estamos viendo es que esa persona en este momento está dando clases. ¿En algún momento sería lista para hacer esto? Sí, pronto. No precisamente hoy, pero pronto sí planeo seguir con los procesos. Hay algo que yo quiero agregar conforme a eso que acaban de preguntar, y es si hay mujeres que están siendo acosadas en este momento, denunciar se vuelve un infierno. Sí. A mí me contrademandaron. A mí también. En la fiscalía me entutelaron dos veces. La señora Carmen Elena y el señor Nilsson me entutelaron porque yo salí en medios de comunicación a exponer pues mi caso, que yo les estaba dañando el buen nombre, imagen, la moral. Esa es la que siempre hacen. En segunda instancia, porque esto llegó hasta tribunales, porque ellos apelaron la decisión cuando me dieron a mí la razón, los tribunales dijeron, ella no está mintiendo. De hecho, hay una investigación en fiscalía, de hecho, ella entregó un material probatorio y eso está siendo verdad. No dieron medidas preliminares, es decir, se puede seguir hablando de este tema públicamente hasta que haya una resolución pues en la justicia con la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, esto se vuelve un infierno. ¿Por qué? Porque hay que tener recursos para pagar un abogado. Y eso está bien cuando uno es profesional o cuando... Es que ni siquiera para mí estuvo bien porque a mí me dejaron sin trabajo. Entonces me metieron la contrademanda. Entonces tuve que correr, buscar. Lo que la doctora decía es muy cierto, y yo tuve muchas afectaciones emocionales, psicológicas. De paso, ese señor se atrevió a hacerse pasar por una de sus mujeres y le escribió a mi esposo, el papá de mi hija, y me hizo tener problemas familiares con mi esposo, con mi hija. De todo, yo tuve que pagar psicóloga aparte. Y ahora en fiscalía me dicen que tengo que llevar esas pruebas de psicología, pero de la EPS. Pero es que resulta que yo estaba contratada por prestación de servicios y entonces yo tenía que dar los aportes a la EPS. Entonces estoy sin EPS hace mucho tiempo y no he podido sacar la cita con EPS. Yo llevé el documento de la psicóloga, que cuando yo tenía 20,000 pesos, yo le decía, venga, escúcheme, que necesito ayuda. Y llevé eso a la fiscalía y me dijeron que no me lo recibían porque pues es un documento privado, ¿me entiendes? Entonces, eso que tú dices de psicológicamente sí afecta mucho, y más cuando estamos en una sociedad
donde las mujeres somos culpables. Tranquila, y precisamente ese es el drama que viven muchas mujeres que terminan denunciando. Ese, que en la misma fiscalía, que los mismos jueces les piden pruebas y denunciar un acoso es muy complejo, porque encontrar las pruebas pues es supremamente complicado, porque usted no está grabando, como yo lo decía en un principio, cuando alguien lo está acosando sexualmente. Y de hecho, sobre lo que usted decía, doctora Romero, es muy importante denunciar, porque denunciar no es solo conocer la historia de Yara, la historia de Mariana, sino que esto salva vidas de otras personas. De hecho, me envía Felipe, un oyente, y me dice: en México pasó un caso similar en la UNAM, en la Universidad de México, la Universidad Pública, y le ordenaron a la universidad que diera a conocer públicamente desde el 2006 hasta el 2019 cuántos estudiantes habían sido acosados sexualmente, para que esto no se repitiera. Claro. Hugo Mario, entonces sí se tiene que saber, y los centros educativos tienen que contar cuáles son esos casos de acoso y de abuso sexual que se están viviendo en sus planteles. Claro. En Cali, Camila, en el 2018 se conoció un caso muy impactante, el del rector de un colegio público, el más grande de esta ciudad, que terminó en la cárcel porque el padre de una menor de dos que eran acosadas por este educador terminó denunciándolo en fiscalía, pero fue el padre, no fue ni siquiera el testimonio de la menor lo que permitió que este hombre fuera puesto tras las rejas. Entonces le pregunto a Natalia Romero si es necesario que el padre acompañe esa denuncia de la menor cuando es víctima de acoso por parte del maestro en un plantel educativo, o si no sucede ese acompañamiento, realmente no va a tener tanto éxito la denuncia. No es necesario que lo haga. Los niños tienen la voz para hacerlo. Quien conozca primero debe hacer quien instaure la denuncia. O sea, si lo conoce un profesor, el profesor puede ponerlo en conocimiento. Los niños pueden hacerlo. Y incluso si en este caso, por alguna razón, el que él esté comentando, los niños no lo hicieron, el papá lo puede hacer. O cualquiera de nosotros que tenga conocimiento de una situación de eso tiene la obligación de denunciar. Quien tiene que investigar y determinará si es verdad o no es verdad son ellos. Pero quienes tenemos que denunciar somos quienes conocemos de los hechos que hayan ocurrido. Si el padre de familia lo identificó, él se puede acercar. Si es el niño quien lo identificó, también se puede acercar. Claro, para los menores de edad existen unos protocolos diferentes sobre quiénes pueden llevar su vocería o no, pero no es necesario y no tiene que ser que hasta que el papá le crea, porque en casos pasa que los padres no les creen a los chicos. Entonces, si el papá no le cree y el papá no lo acompaña a poner la denuncia, eso no es así. A los niños se les escucha, y si, por ejemplo, el ICBF es quien conoce, activa la ruta y tiene que poner la denuncia en fiscalía y activar todos los canales de atención que sean necesarios. Yo creo que precisamente pues a ningún papá le dan un manual de cómo actuar cuando esto le pasa a tu hijo, y no todos actúan de la mejor manera. Muchos, por lo menos en mi caso, o sea, hubo un miedo muy grande al show mediático, al denunciar, al rechazo social, a todo esto. Y los niños se dejan guiar mucho por los papás también. Por ejemplo, de pronto, si yo no me hubiera dejado guiar por la psicóloga que me pusieron o por lo que sea que me hayan dicho en el colegio, yo hubiera dicho algo en ese momento. Y probablemente se hubieran salvado muchísimas más niñas que vinieron después. Es decir, hubo todo un sistema alrededor suyo para que callara. Sí, exacto. Psicóloga, colegio, exacto. Familia, y eso todo. Por eso es que se tiene que abrir esta conversación, porque es que ya la solución no es quedarse callado, ignorar el problema, esperar a que se vaya. El problema está y el problema sigue. Hay que hablar de esto, hay que hablarlo en todos lados. Y entre uno más lo hable, los niños van a tener menos miedo. Porque decirle esto a tu papá, como que no es fácil, no lo van a hacer. Perdón, ahora el show mediático del que habla Mariana, resulta que si tú me googleas a mí, mi nombre sale denuncia de acoso sexual, la que denunció, la valiente, la buena. Ya me han pasado en tres lugares donde he pasado hojas de vida para poder trabajar. Y me dicen, pero si la recibimos, no vaya a denunciar. Pero si yo le digo que está bonita, no va a pensar que la estoy acosando. Desde mis amigos, familiares, vecinos, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Qué es? Y resulta que ya estoy estigmatizada en que soy estúpida, pues, y entonces no sé distinguir cuando una persona me dice, hola linda, ¿cómo estás?, a cuando me están acosando. Era algo que también yo quería decir. Tampoco es que la línea sea tan delgada, pues. Tampoco es que, yo no sé cuándo estoy acosando. Eso es importante. No, tampoco es tan delgada, como para que el hombre diga, ay, no, yo no me di cuenta. Ay, ¿de verdad se sintió acosada? No. Porque ese señor, Nilson Almanza, en una reunión, que yo también di las grabaciones, me dice,
ya cuando yo le decía que no y que no y que no, pues entonces empezó a criticarme como yo me iba vestida, empezó a atacarme, empezó a mostrarme su descontento a nivel laboral. ¿Cómo va a ser que no se dio cuenta que me estaba molestando? Que el objetivo de abrir los micrófonos, de contar estas historias, es cambiar esa cultura. Claro. Es cambiar la cultura del silencio, es cambiar la cultura, por ejemplo, de ese piropo que creen ustedes los hombres a veces, Gonzalo, que no es acoso. Y por eso me parecería importante terminar. Si a usted en la mesa de trabajo le quedó claro, porque usted dice también a los hombres nos tienen que hacer pedagogía, ¿de dónde está la línea gris? ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí. Sí, me queda claro, Camila, pero de todas maneras es un tema difícil de tratar como hombre y no me voy a victimizar yo cuando sí. Las víctimas en realidad son ustedes. Lo que sí quiero decir claro es que también tiene que haber una pedagogía sobre el hombre, en este caso la mujer, doctor Pombo. Le ayudo en la pedagogía, Gonzalo, y se lo digo como profesor, 15 años dictando clase. Le voy a dar ejemplos muy concretos. Uno no negocia la nota y mucho menos con una estudiante. Dos, uno no se reúne a solas con una estudiante. Siempre debe ir acompañada. Tres, en lugares públicos. Eso son cosas así. Y cuatro, por ejemplo, usted nunca le dice a una estudiante que pase al tablero en una exposición. Usted le pregunta, usted se siente incapaz y ella es la que decide. Es decir, esto no es una cosa pues de la estratosfera, o sea, una cosa imposible que se pueda manejar. Esto no es ciencia nuclear. Sí, es un poco de sentido común en función a la decencia. Eso es lo que yo hago y nunca he tenido un problema con una estudiante. Y un profesor, Luis Carlos H. Caponte, duró 52 años y me dijo, a mí me podrán decir lo que quiera, pero nunca tuve un problema por ese tipo de decisiones que se las impone uno a uno mismo. Entonces la cultura se forma con este tipo de ejemplos concretos. Y no es solo pedagogía que ahora tengamos que hacerle nosotros las mujeres a ustedes los hombres. No, estoy diciendo que yo ustedes soy hombre. Solos, Gonzalo. Yo soy hombre. Ustedes solos. Camila, el machismo es un tema que está enquistado en la sociedad. Es una conducta sistemática y eso requiere de que todos desaprendamos, incluso las mujeres. Sí. Las mujeres y los hombres tenemos que desaprender una cantidad de conductas y que ya son casi costumbre para poder diferenciar cuando estoy interviniendo en la esfera íntima de una persona agrediéndola en su integridad. Cuando uno siente la necesidad de decirle a la otra persona que no le cuente a nadie lo que está haciendo es porque está mal. Está mal, exacto. Por ejemplo, empezando por ahí. Punto final. Pues miren, espero que esto haya servido precisamente para aquellas personas que nos están escuchando, tal vez algunas que están conociendo historias así. Si usted conoce de alguna denuncia, no tiene que estar pasándole a usted solamente. Y si usted ve algo así en su oficina, en un colegio, en la universidad, denuncia porque le está salvando la vida a la persona que está siendo víctima. Yo quiero dar las gracias a todas, a Yajara, a Linet Cañón, mil gracias por venir, le doy un abrazo y muy gracias. Valiente y seguro las cosas van a pasar y usted va a salir adelante. Camila, discúlpame un segundo, yo quiero ahorita ya, es que digamos que la rapidez y como la dinámica del tema no me, pero en este momento yo quiero aclarar que no fueron todos los directivos de ADEC los que estuvieron en desacuerdo con que este señor siguiera laborando, no fueron todos, pero eso se hace por votación y la mayoría votó a su favor y tampoco fueron todos los directivos de FECODE los que están de acuerdo que esas circunstancias pasen y estarlas alcahueteando. No son todos, no es todo el magisterio. Yo he recibido mucho apoyo por parte de profesores, profesoras, docentes que de verdad tienen ética y hijos en su casa y que ven a sus estudiantes como hijos. Gracias, claro que sí. Camila, gracias. Yara, mil gracias. Mariana, mil gracias a usted por denunciar. Seguramente muchas niñas en Barranquilla hoy se lo van a estar agradeciendo. Eso espero, Camila. Que estén valientes lo suficiente para también denunciar y que no sigan pasando estas cosas que pasan tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Doctora Natalia Romero, sí, del ICBF, mil gracias. También solamente adicional, además de recalcar la importancia de la denuncia, pero también de la atención. Si bien es cierto que judicialicen a estas personas y se haga justicia sobre estos casos, es importante que las víctimas busquen atención, porque los efectos y las consecuencias son muy grandes y no se va a curar solo con que la persona vaya a la cárcel o sea judicializada o tenga una multa. Es importante que como país también nos pongamos en la conciencia de que no es solo la denuncia, sino la atención que requieren cada una de las personas que se han visto enfrentadas a estos hechos. Abramos esta conversación. Claro que sí, a todas mil gracias y a todos ustedes mil gracias por haber estado conectado con nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales. Hasta aquí llegamos hoy en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya llega mi compañero Ricardo Ospina con todas las noticias que hay hoy en Colombia, pero también en el mundo. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología.